El rifle de francotirador Shytac M200 Intervention, introducido al mercado en el año 2001, es actualmente todavía considerado como uno de los fusiles de francotirador más precisos, potentes y tecnológicamente avanzados del mundo. Su singular silueta y legendarios récords de distancia, así como la gran fama que le ha sido otorgada a lo largo de los años tanto por jugadores de Airsoft como por aficionados a las películas y videojuegos de acción, hacen del fusil Intervention uno de los más interesantes que puedes conocer. Te invito entonces a platicar en este nuevo video de la armería sobre 10 cosas que no sabías del rifle de francotirador Shytac M200 Intervention. Número 10. Empecemos por lo básico. ¿Sabes por qué el nombre de este legendario rifle de francotirador comienza con la palabra Shytac? Realmente es muy sencillo. Shytac es un acrónimo derivado de la combinación de las palabras Cheyenne y Tactical. Así, si quieres escucharte un poco más conocedor al respecto e impresionar a tus amigos, puedes referirte a esta icónica arma de fuego como Cheyenne Tactical M200 Intervention. Número 9. El modelo más conocido de este fusil es por mucho el M200. Sin embargo, existen o existieron algunas otras variantes del rifle Shytac Intervention que posiblemente no conozcas, tales como la carabina M200, la versión civil M200 SIF o la serie de rifles Shytac M300 diseñados para uso policial con opción de fabricación en fibra de carbono. La mayor diferencia funcional entre todos estos modelos del fusil Shytac Intervention es la longitud de sus cañones, siendo más largos en aquellos rifles designados como armas de fuego de alta precisión y de menor tamaño en las versiones de tipo carabina o rifle táctico. Número 8. El rifle de francotirador Shytac M200 Intervention es un arma de fuego de grandes números, cuya máxima eficiencia demanda nada menos que de un profesional altamente entrenado. Este fusil pesa poco más de 14 kilogramos descargado y sin mira telescópica, pudiendo sobrepasar incluso los 17 kilogramos dependiendo de los accesorios con los que sea equipado. Mide también 1.3 metros de longitud. Conociendo estos números, puedes darte una idea de la alta capacidad física requerida de parte de un tirador para transportar y utilizar un arma de fuego de estas características en aplicaciones prácticas sobre el campo de batalla. Nadie nunca dijo que ser un soldado profesional fuera tarea fácil. Número 7. Continuando con el tema de las altas cifras que caracterizan al Shytac M200, es seguro también decir que dicho rifle de francotirador no es barato. Un modelo M200 de grado militar sin mira telescópica ni munición incluida puede alcanzar los $14,150, siendo los modelos menos caros los de fibra de carbono de la serie M300, llegando a costar en promedio $10,900. Para cualquier civil común y corriente de este planeta, sin duda un buen automóvil del año sería una compra más práctica a cambio de semejantes cantidades de dinero. Número 6. Como lo mencionamos al principio, el rifle de francotirador Shytac M200 Intervention debe una gran parte de su fama entre el público civil en general a su aparición en pocas pero muy conocidas superproducciones hollywoodenses como Tirador y Ghost Rider, así como a famosos videojuegos de la talla de Sniper Ghost Warrior, Call of Duty, Battlefield, Warface, Roblox Phantom Forces, Homefront, Zula, Operation 7 y Counter-Strike Nexon Zombies, entre otros. Número 5. Aunque no es muy ampliamente utilizado por fuerzas militares y policiales del planeta,
el fusil Shaitak M200 actualmente continúa en servicio con algunas de las más reconocidas instituciones gubernamentales a nivel mundial, tales como las Fuerzas Especiales Grom de Polonia, las Fuerzas Especiales del Grupo 601 de la República Checa, el Ejército Italiano, la Fuerza de Operaciones Especiales y el Ejército de Singapur, las Boinas Marrón de Turquía y el legendario Servicio Aéreo Especial o SAS del Reino Unido. Número 4. El rifle Shaitak M200 Intervention fue diseñado desde cero para utilizar dos cartuchos muy especiales también creados por la misma compañía Shaitak LLC. Los calibres 408 y 375 Shaitak están optimizados para brindarle a este rifle de francotirador una precisión excepcional a muy, muy grandes distancias de disparo, contrarrestando la inclinación natural que toda bala experimenta después de varios cientos de metros de viaje, manteniendo así la punta de esta siempre en línea con el objetivo. Así pues, podemos afirmar que el tamaño, potencia y alcance de estos cartuchos, ubicados más o menos entre aquellos del calibre 338 Lapua Magnum y el 50 BMG, le otorgan al fusil Shaitak M200 Intervention una excepcional combinación entre las capacidades de un rifle de francotirador antipersonal y uno antimaterial. Número 3. Cuando la compañía Shaitak LLC, fabricante del Shaitak M200, lanzó a este legendario rifle al mercado, mucho escepticismo se mostró por parte del público militar general en torno a las afirmaciones realizadas sobre las capacidades de esta nueva arma de fuego. Particularmente, Shaitak estableció que su fusil contaba con un grado de precisión hasta ese momento nunca antes visto, afirmando que el M200 Intervention era capaz de realizar agrupaciones de disparos de menos de 2.5 centímetros a 90 metros y de mantener esta asombrosa precisión a distancias de hasta 2.300 metros. Como veremos en un momento más, Shaitak demostró ser capaz de cumplir con su promesa algunos años después. Número 2. El rifle de francotirador Shaitak M200, además de ser por sí solo una excepcional arma de fuego, también incluía en su paquete de grado militar tres aditamentos que lo convertían en la mortal y asombrosamente precisa bestia que hoy en día todos conocemos. Alimentado con los datos de una estación meteorológica portátil Kestrel y de unos binoculares láser Vector 4, el sistema Shaitak ABC, o computadora balística avanzada por sus siglas en inglés, es capaz de realizar muy complejas operaciones matemáticas para predecir la trayectoria balística de todo proyectil disparado desde el fusil Shaitak M200, otorgándole así un grado de asistencia digital incomparable al tirador y maximizando la eficiencia y letalidad de este más allá de sus propias capacidades humanas. Número 1. El Shaitak M200 actualmente posee el récord mundial de la mejor agrupación de disparos a larga distancia, logrando colocar 3 balas dentro de un grupo de 42.2 centímetros a una distancia de 2.122 metros. Si aún así te quedan dudas sobre la extraordinaria precisión de este rifle de largo alcance, déjame contarte que en el año 2017, un francotirador del Servicio Especial Aéreo Británico, o bien SAS, logró eliminar a un soldado enemigo perteneciente al Estado Islámico a una distancia de 2.414 metros, utilizando naturalmente un rifle de francotirador Shaitak M200 Intervention. La bala tardó 3 segundos en llegar desde el cañón del fusil hasta su objetivo, un también francotirador quien a su vez portaba un rifle Dragunov SVD y cuyo modus operandi era el de disparar a los soldados británicos, esconderse por una hora y posteriormente disparar de nuevo desde otra ubicación. Se cuenta que el tirador del SAS solo realizó un disparo para abatir a su enemigo, apegándose así al lema de Shaitak: haz que cada disparo cuente. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales.
Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.